Saludos a todos desde el escenario del partido de hoy. Soy Lama y aquí tengo a mi lado al clarividente González, también conocido como Nostrapacus. Hola Manolo, no sé yo si hoy estaré acertado, pero espero que podamos ver un partido con muchos goles. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Esa es la alineación del equipo visitante. La jugada está invalidada por fuera de juego. Bale con el balón. ¡Qué bien se la devuelve! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Müller. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Parece mentira, Manolo, que el linier lo haya visto. Madre mía, qué agudeza visual. Gran trabajo del asistente. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. ¡Va envenenada! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Han perdido la posesión. ¡Chuta! Bloquea el tiro. Tiene espacio para pasar. A ver quién remata el centro en el área. Madre de mi vida, le pega desde el aparcamiento. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Centro con peligro al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Saque de banda. Butler. Messi. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. La bola va al área. El arquero no necesita emplearse a fondo. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Buen pase filtrado. Que viene el chicharro. ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. McDonald. Fati. Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. Busca un hueco para chutar. ¡Tremendo! Vaya desastre de tiro. Bale con el balón. Barker. Fati. McDonald. Messi. Despeja ese centro que podría generar peligro. Creo que va a enviar un centro al área. ¡Qué bien lo vio! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! No se ven paradas como esa todos los días. ¡Un córner de manual! ¡Sufriendo ahora presión! ¡Butler! ¡Bale! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Fati!
Balón al lateral del campo. Busca la pelota. Le arrebatan el balón al rival. ¡Qué gran visión de juego! Sigue, 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 que no hay nadie. ¡Menudo pase tan malo! Pone la bola al segundo palo. Pero nadie consigue rematarlo. ¡Atención porque le tira un globo! Sin problemas para el portero. ¡Messi! Hoy están bordando los pases. Butler. Le toca perder unos metros de avance. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Butler. Pasa por la banda para ganar metros. A ver quién remata el centro en el área. El centro sale de la zona de peligro. Y ahora Messi. Entra en zona peligrosa. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Müller. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. ¡Qué bien buscó el hueco! Rechaza el guardameta. Ha visto claro. El árbitro señala la... Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad. Rueda la pelota. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Está en situación de colocar un buen pase. ¡Que siga el juego! La entrada era muy arriesgada. Butler. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. Centro con peligro al área. Despeja en el centro. ¡Chuta ahí! Muy bien en defensa. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Buscan espacio en el lateral. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. ¡Co dispara! ¡Agua! La pelota se va. Müller. Butler. ¡El pase es interceptado! No consigue robar la pelota y será saque de banda. Fati. Garner. El cuero llega al área. Despeja ese centro que podría generar peligro.
Balón dividido y en tierra de nadie. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Excelente pase al espacio. Balón fácil para el cancerbero. Abre mucho el terreno de juego. Menudo. Pita el árbitro. Indica fuera de juego. ¡Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota! ¡Tiene apoyo! ¡Le pega puerta! ¡Tiro! ¡Volvemos a las tablas! ¡Nuevo gol! Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Messi. Está merodeando el área rival en busca de huecos. La pone en la zona del segundo palo. Gol, 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 que de momento les da ventaja en el marcador. Si siguen jugando así, dudo mucho que pasen por dificultades. Yo también, porque están controlando muy bien el partido. Garner manda el balón al costado. Müller. Fati. Müller se la devuelve. Centro al hueco buscando, remata la carrera. El centro iba bien dirigido, pero no encontró rematador. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Cuidado, cuidado, que puede empatar. Es fuera de juego, Antonio. Sí, cómo se la ha jugado el árbitro ahí. Es que ha ido de un palmo, y este ataque era peligroso, de verdad. Gracias, Antoñito. Parece que la calma. Buen pase filtrado. Balón para el portero. Posición antirreglamentaria, el colegiado pita fuera de juego. Ha salido, le regala la posición con ese mal pase. Butler busca un compañero en la banda. Va con el público local, está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. ¡Al palo! ¡Ojo con el rechace! Se acabó el ataque. Saque de meta para el portero. Jugar a dejar en fuera de juego al rival siempre es peligroso. Y más en un estadio como este y sin tu afición local. No me extrañaría que encajaran un gol si no hay concentración máxima en la línea defensiva. Intenta mantener el balón en su poder. El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte. Bale con el balón. Muy bien, ha conseguido despejar. No me engañes, ¿cuánto queda, Ruiz? Nos quedan todavía 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol. ¡Qué gran visión de juego! Prueba el lanzamiento. Se acaba el tiempo y este córner puede servirles para reafirmar la victoria. Un córner de manual. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡Qué oportuno! Puede haber peligro en esa jugada. ¡Uy, va el tiro! ¡Atención, que tiene la pelota! ¡Va a disparar, dispare! ¡Gol, gol, 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 gol!
este gol ya ni los más optimistas creen en la remontada. La diferencia aún es de 2 goles. El partido está 3-1. ¡Peligro! El portero sube para rematar este córner. Balón en juego que saca al área. Centro al área. Se eleva con un buen salto el meta y se hace con la pelota. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Ya no hay nada que hacer.